Peritos, policías de investigación y ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron un doble cateo y aseguramiento del bar Black Royce, ubicado en Periférico Norte, en Naucalpan, lugar donde fue encontrado el cuerpo del empresario Íñigo Arenas Sainz el pasado domingo 6 de agosto. En el primer cateo de casi 3 horas, apoyó la unidad canina de policía de Metepec. Todos se retiraron a las 12 del día con 20 minutos. Sin embargo, regresaron a la 1 de la tarde, encabezados por el Coordinador General de Servicios Periciales del Estado de México, Carlos Díaz de León Martínez. Se ordenó una reinspección. Reinspección que tomó 1 hora y media y en la que peritos extrajeron más pruebas, entre ellas, equipo de cómputo. Es una investigación a cargo del Ministerio Público que va avanzando, vamos bien. Por segunda vez y finalmente a las 2:30 de la tarde fue asegurado este establecimiento por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En un mensaje difundido en redes sociales, el bar Black Royce ofreció condolencias. Aclaró que el personal del lugar dio primeros auxilios a Íñigo Arenas y solicitó el servicio de emergencia. Explicó que el empresario llegó en estado inconveniente al lugar y no consumió bebida alcohólica en el establecimiento. Con imágenes de Carlos Rodríguez, con 1, Melina Ochoa.